días, amigos de La Vida en California. Hoy vamos a vender este carrito Corolla, como ustedes ya lo conocen. Van a venir por él, hoy trabajo. Me lo va a comprar un americano. Vamos a tratar de hacer el video ahí, a ver si nos da permiso. Pero así vendemos los carros aquí en California. El americano me habló hace unos días atrás y que estaba interesado en comprarlo, pero quería que estuviera bien el carro, y pues hicimos todo lo posible por que el carro estuviera bien. Estamos hablando en regla, todo en regla, así que tuvimos que pagar una cierta cantidad que ahorita les voy a mostrar cuánto fue lo que pagué para ponerlo a mi nombre, los tickets de aceite, cuánto gasté en aceite, en todo ese tipo de cosas, y que el carro estuviera 100% bien. Así que voy a enseñarles también en cuánto lo di, en cuánto lo estaba ofreciendo, para que ustedes se den una idea de cuánto fue lo que regateó el americano para podérmelo comprar. Esto es La Vida en California y esta es mi vida. Saludos. Bueno, pues aquí está lo que yo pagué. Fueron $275, ahí está la fecha. Para que me dieran el título y la registración del carro. Todavía aquí de esto necesito poner en la aseguranza, pero como lo voy a vender, yo no necesito poner en la aseguranza. Y este papel que está aquí es un papel que es para la transfusión del vendedor al comprador. Esto me lo dieron también ahí. Entonces, para poder vender el carro necesitaba yo esto. Y el americano pues fue muy exigente, ya lo tenemos. Así que hoy vamos a venderlo. Y aquí está el otro papel del smoke check, que también tiene que pasar, que no contamine y todo ese rollo. Fueron $66. Pues ahí está el carro, amigos. Este carrito yo lo tenía a la venta en $3,000. Así que se van a fijar en cuánto es lo que lo voy a dar. Ahí están las condiciones del carrito. Y así es como vendo yo los carros aquí en California. Y pues ahí están las condiciones del carro, miren. Este es el carrito, es un Corolla CE 2003, 165,000 millas. Bueno, pues ya vendimos el carrito. Ahí están los compradores, miren. Lo daba en 3,000 y me dieron 2,700. Aquí estamos ya. Ok, bueno, aquí está. Y dos más por aquí está el dinerito. Aquí está, mira, el dinerito que me están pagando. Y vamos a pagar. Ahí está el carrito. Ya lo vendimos. Perfecto. Ya. Pues ya vendimos el carrito a estos amigos. Thank you so much, guys. It's a nice car. You know? Thank you. Ahí lo vendimos. Esta es la vida en California. Los que me compraron el carro hasta comieron aquí donde trabajo, miren. Ahí está, miren. Amigos y amigas, pues ya vendí el carrito Corolla. Aquí está, miren. Aquí está el dinero en lo que lo vendí. Lo vendí en $2,700. Yo estaba pidiendo $3,000 por él. Y en esto fue en lo que lo vendí. Así que vamos a contarlo y a decirles qué fue lo que invertí, cuánto lo compré y todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2,300, 2,400, 2,500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2,700. Así que esto es la vida en California. El carrito yo lo compré en $1,800. Yo lo compré en $1,800. Le pusimos una, ¿cómo se le llaman? Una pieza atrás en la llanta cuando yo lo compré, porque hacía un zumbido, un balero. Ese me costó $80 la pieza, más la puesta, fueron $180. Ustedes vieron cómo limpié el interior del carro. Ese dinero yo lo agarro para mí. Es algo que yo invertí mi tiempo. Entonces, como yo me invertí mi tiempo ahí, yo voy a agarrarme $300 como si yo fuera trabajado en el carro. Realmente, me gasté totalmente con ese carro, vamos a suponer,
$2,200. Quiere decir que me gané $500, muy aparte de lo que me costó en total el carro. Así que fueron $500 que me quedaron libres. Hace como 2 meses, casi 3 meses que compré el carro. Entonces estamos haciendo una buena inversión. $500 en 2 meses ganar, yo pienso que es muy bueno. Así que esta es la vida en California. Muchas gracias por apoyar mis videos. Y vamos a seguir comprando y vendiendo carritos y arreglarlos. Así que les quiero mandar un saludo a todos mis amigos y a todas mis amistades. Esta es la vida en California. Cuídense, Dios me los bendiga.